ha pasado? ¿Se han acorralado o algo de eso? Sí, no, sí. Aquí no, también. No. Aquí también. Al servicio ahí porque estamos en La Plata, pero así no puede ser. Pero si ¿cómo no... vas a manifestar si son matices? Claro, pero te digo que así es. ¿Han cerrado? Aquí vamos todas de perder. Hay que ser cuando seamos volumen. Claro. Pero el pueblo ya lo desconectamos. Aborregados. Ay, qué vergüenza, de verdad. Aborregados. Pero ¿cómo? Totalmente aborregados. La gente los subió. También te han cogido. A los dos. ¿Pero os han hecho alguna llave o algo? No. ¿Nos han dicho vosotros? ¿Nos han cogido así fuerte? Pero ni siquiera te pueden pedir el DNI. A ver, mi puñetazo me lo he llevado aquí. Nada del otro mundo, no me ha hecho ni daño. Vamos, daño. Que no son modales, que le estoy dando el DNI no tiene por qué darme un puñetazo. Exactamente. Pero que además no te tienen por qué pedir el DNI si tú no has hecho nada grave. Son cabezas cuadradas, no sé, pero ya. Es para intimidar y para. Claro, y para los cafés, para las multas y todo. Pues hemos salido de la manifestación, que no quieren que salgamos. Y multas, y multas, y multas. Me deja el cartelón allí. A los que tenemos menos dinero nos están sacando dinero a base de multas y a los que han robado se están yendo de visitas. ¿Cómo se puede defender a los que han robado? Si es que lo mejor es indefendible. Ya. Pues sí, es indefendible. Esta gente se han enrobado. Por lo menos les vuelven un poco locos. Ayer. Es que ahí no estuve, ¿qué te digo? ¿Tú por qué has venido aquí? Yo he venido aquí porque estaba harta de escuchar el helicóptero desde mi casa, que vivo cerca. Ah. ¿Y qué opinas de esto? De pues tanta que... policía detrás de tan poca gente. Pues que es la fuerza policial contra la razón, porque es que no hay ninguna excusa. Ya es tan descarado. ¿Te sientes indefensa? Hombre, cuando te han pedido la documentación, te han amenazado con llevarte a comisaría, te han pegado una paliza, pues te sientes bastante amenazado. Yo vuelvo, pero a veces tengo con miedo. ¿Te han pegado? A mí me pegaron una vez, sí, sin mediar, vamos. ¿Te manifiestas mucho? Me manifiesto, bueno, periódicamente sí, digamos que sí. ¿Y en una de esas te han agredido? Y en una de esas sí, recibí porrazos de unos cuantos policías. ¿Y qué herramientas tienes? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Lo único, manifestarte? Bueno, yo en ese caso puse una denuncia. ¿Y de qué ha servido? Pues de ver la cara del policía que denuncié en los juzgados, pero de poco más. Porque lo que se me dijo era que estaba en su ejercicio. Era lógico que trabajando tuviera que dar unos palos. Lógico para ellos, solo hay quien lo entienda. ¿Y cómo te sientes? Pues yo creo que estamos un poco hastiados, así los que han seguido el movimiento están un poco cansaditos de verse de manos atadas. De manos atadas porque es estar todo el rato con la pared. Parece que no hay ninguna señal, ¿no?, de que vaya a salvar a alguien la situación. O que manifestándose que no, parece que no logramos nada, ¿no? Bueno, o, sí. Hombre, sí. Es que logramos porque yo no salía antes de manifestaciones. Y ahora sí. Y no estaba seguramente tan informada. Ahora estás más informada. Y ahora estoy más informada, me preocupo más, entiendo un poquito mejor la cadena de acontecimientos. De cómo funcionan las cosas, sí.
sí, ha habido un desprestigio ya de la política brutal. Claro, sí. ¿Cómo te informas tú? Pues internet, básicamente. Sí. ¿Y crees que lo que hay en internet es fiable? ¿Es fiable? Bueno, contrastas, ves lo que publican en El País, ves lo que publican en El Mundo y lo que publican otros. ¿Y qué te parece lo que hay en internet en comparación a la televisión o la radio? Uf. Nada que ver. Nada que ver, una diferencia brutal de información.